Dile a tus padres que vengan a hablar conmigo. Dime una oportunidad, por favor. Ya no me quedan. ¿Qué tal las clases? Bien. Yo antes estudiaba, pero mis padres se separaron. Ahora mis padres quieren que declare en contra de cada uno. Y yo, pues no quiero. La dirección ha decidido expulsarle del centro. ¡Tú tienes la culpa de eso! ¡Vamos ahora! Baja, Luismi. ¿Cómo vas a estar tú solo por ahí? Que yo no necesito a mis viejos, chaval, que puedo vivir solo perfectamente. Me has pillado un poco justa, ¿no? Estoy tocho. Venga, déjame llevarla, coño. Luego. Joder, siempre luego, pero luego nunca. Se está tocando. Venga, coño, ¿lo estás viendo? No, pero lo dice su cara. ¿Tus padres no te dicen nada por llegar tarde? No tengo padres. Señora, tiene el carnet de conducir caducado. No me digas, se me habrá pasado. Hace 5 años. Hay que ver cómo pasa el tiempo. ¿Y tú qué vas a hacer de mayor? Conductor de ambulancia. ¿Para salvar vidas? Para saltarme los semáforos. Joder, qué sensación. ¿Qué tal, Reina? Eres muy pequeño, corazón. Pero funciona que flipas, ¿eh? Tú lo que tienes que hacer es volver a casa y dejarte ya gilipolleces. ¡Vamos! ¿Qué te dije? ¡Que subo, Reina! ¡Ah! ¡Tío, Dani! ¿Qué te crees que estoy haciendo? ¡Esto no andarás! Ahí fuera, el único que tiene código eres tú. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pinos las tierras secas, abandonadas. Aquí mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!